Saludos. Vamos a hablar de MQTT y de protocolos. Primero de protocolos. Vamos a ver. ¿Qué es un protocolo? Es algo mucho más sencillo de lo que pensáis. Os voy a poner un ejemplo. Piensa que llamas por teléfono. Y cuando te descuelgan, tú simplemente no contestas. Te quedas callado. Y el del otro lado se queda callado también. ¿Qué ocurre? Pues algo muy sencillo. Que los dos decís, esto no funciona, y colgáis el teléfono. Porque el protocolo no ha funcionado. El protocolo es aquello que nos permite tener una comunicación mínimamente ordenada. ¿Vale? Por ejemplo, y es una tontería. ¿Nos ha pasado alguna vez que vais a algún sitio y hay una persona que habla sin parar? Y no hay manera de meter la hebra, como se dice aquí en mi tierra. ¿Eso es una conversación? No. No estás intercambiando información. No se está cumpliendo el protocolo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el protocolo? El protocolo no es más que unas normas establecidas de cómo te paso información y cómo me devuelves información. No es nada más que eso. Así de sencillo. ¿Vale? Obviamente, cuando lo que hablan entre sí son cacharros, pues el protocolo es muy estricto, porque los chismes no piensan, ¿vale? Entonces tiene que ser muy cerrado. Pues la descripción de ese protocolo, tú dices hola, yo digo hola, tú me das buenas tardes, yo te digo buenas tardes. Esa definición son los distintos protocolos, ¿vale? Hay un protocolo que conocemos todos, que es el que se utiliza para buscar algo en internet. El HTTP, ¿verdad? Esto lo conocemos todos, usamos un navegador. De hecho, estaréis la mayoría de ustedes usando un navegador para ver este vídeo, o lo habéis usado alguna vez. Es así de sencillo, ¿eh? No nos compliquemos más. Bien. En nuestra domótica necesitaremos que los cacharros, todos los tiestos que vamos a usar, charlen con la centralita, esa que hemos dicho que vamos a montar. Si no, ¿cómo intercambio información? ¿Cómo dice que se ha abierto la puerta? ¿Cómo le dice a la centralita que enciendas la luz? Pues se establece un protocolo. El protocolo más habitual para casi todo es HTTP. Es de las páginas web, vamos, ¿vale? Hay un problemilla con la mayoría de los cacharros. Y es que como cada cacharro lo ha hecho un fabricante diferente, pues utiliza el protocolo que a él le parece oportuno. Y entonces nos complicamos mucho. Ahí está nuestra centralita para charlar con uno y con otro, ¿vale? Para intentar entenderse con todos un poco. Ahí está el arte, ¿eh?, que tiene detrás esa herramienta, esa centralita. Ahora, como muchos chismes los vamos a hacer nosotros o los vamos a modificar para que nos sirvan bien a nosotros, pues vamos a buscar el protocolo que nos resulte más útil, más sencillito, el más cómodo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Mirad. Esto que estáis viendo ahí es el resultado de un sensor de prueba. Un sensor de pruebas que está aquí encima de mi mesa, que ya hablaremos de él en algún momento. A ver si soy capaz de levantarlo sin romperlo, porque está en una placa de protocolo. ¿Lo veis? Este cacharrito, entre otras cosas, detecta hay un sensor de presencia, de temperatura, de humedad, de luz. Y lo pongo, cojo el móvil, por ejemplo, enciendo la linterna y si la pongo encima, veréis que si hay un número, ese dice entrada analógica, que ha subido ahora mismo hasta 222. Y yo cojo y apago la linterna, ¿veis? Ha bajado el número. ¿Eh? Funciona, funciona. Vale. Esta información me está llegando por HTTP. ¿Vale? Es la más común. Todos tenemos navegadores, muy bien, muy bonito. Pero tiene un inconveniente que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver. Un poquito más grande esto para que sea mejor.
esta página que tampoco tiene, y le decimos ver el código, nos va a dar todo este texto de aquí. Todo esto es lo que está transmitiendo cada vez que nos muestra la temperatura o lo que sea. Un montón, mucho texto. Si tengo varios de estos corriendo por la red, pues la red termina por sufrir, ¿vale? Tenemos que buscar un protocolo que sea más liviano, más ligero, que mande menos información, ¿vale? Bien, eso de un lado. Y de otro, os voy a contar otra cosa. Cuando tú abres una página y buscas, vamos a ir a Google, por ejemplo, ¿vale? Hoy tiene esa pinta. Y buscas algo, eres tú el que pregunta a Google y Google te contesta. Google no se conecta contigo. Tú te conectas a Google, le haces la pregunta y por esa conexión te devuelve la respuesta y se corta. Así funciona HTTP. Alguno me dirá, oye, pues por HTTP yo me conecto a WhatsApp. Digo, sí. Pero la página de WhatsApp está cada poco tiempo preguntándole al servidor de WhatsApp, ¿tienes algo para mí? Dice, sí, toma, esta frase. No, nada. Sí, no, 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 no. El 90% de las veces es que no, ¿verdad? A menos que te dé mucho la lata, que de todo hay. ¿Qué significa? Que el protocolo HTTP está muy bien para preguntar cosas, pero está muy mal para enviar órdenes. Si yo tengo una luz, la domotizo y quiero mandarle la orden de que se encienda y utilizo HTTP, la luz tiene que estar preguntando a la centralita cada poco tiempo, ¿me toca? ¿Me toca? ¿Me toca? ¿Me toca? Y cuando le toques, enciende. Voy. Y se enciende. ¿Funciona? Funciona. Os lo aseguro, funciona. Pero estamos machacando la red. Y esa red, ese wifi, es el wifi de nuestra casa. ¿Vale? Y nuestros cacharros tienen que tener más potencia, ya sea el sensor, lo que tú quieras, para poder estar preguntando constantemente. Y además consume mucha más energía. Entonces, HTTP, muy bonito, muy útil, pero nos da la lata. Desde el punto de vista de que transfiere muchísimos datos. Solo para decir, tú, encienda. Para eso, hay un protocolo con un nombre muy feo. MQTT. Lo podéis buscar por ahí. Hay 2 millones de referencias. MQTT. Os van a salir montones. De hecho, hay una asociación MQTT.org dedicada a estas cosas. Hay página. Ponéis MQTT.org y ahí la tenéis. Aquí explica cómo funciona. Bueno, todo el lío ese. Es un estándar, ¿eh? Quiero que lo tengáis claro. Es un estándar garantizado, no es ningún invento. Vale. ¿Pero qué tiene MQTT para nosotros? Os lo voy a enseñar en plan práctico. Este es nuestro sensor. Hemos visto el chorro que envía. Vamos a ver el mensaje MQTT que envía el sensor. Mira, ¿veis? Cada mensaje de esto es un mensaje de estado. Fijaos, en una sola línea, esta de aquí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, dice su hora, si está encendido, la intensidad de la luz, la temperatura, 29 grados, la humedad, y que además está en grados centígrados. Solo en esta línea. Y esto es todo lo que envía el protocolo MQTT. Eso. Un mensajito. Un mensajito que delante tiene una referencia. TES01, que es como se llama este sensor. Tele de telometría y sensor. ¿Vale? En este otro mensaje distinto dice su estado. Estoy encendido. Llevo encendido 63 minutos. Y además en este mensaje dice que tengo un 27% de señal de wifi, ¿vale? Ya, explica un montón de cosas. En un mensaje cortito,
no necesita todo ese texto. Y además, estos mensajes MQTT tienen otra ventaja, que funcionan en los dos sentidos. Este sensor está repitiendo el mensaje porque es un sensor de temperatura, y si no te estoy diciendo la temperatura, tú no me la puedes pintar. Pero si no fuera un sensor de temperatura, voy a enseñaros otro muy similar y que simplemente enciende una luz. Este va a mandar un mensaje cada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este lo único que dice es que está encendido o está apagado. ¿Eh? Aquí informa la última vez que se encendió. ¿Vale? Y ya está. ¿Por qué? Porque este, hasta que no abra la puerta, pues no funciona. O sea, este es un sensor que abre una puerta. Pues ya está, no manda más mensajes. ¿Para qué lo va a mandar? Si no le hace falta. ¿Veis? Ahora, la ventaja que tiene el MQTT frente a todo este rollo, pensad que los mensajes son tan cortos como ese que tenéis en pantalla, o como estos que os voy a enseñar ahora, como este otro, el sensor de pruebas que está dando de una vez temperatura, humedad, iluminación, un montón de cosas, es que funciona en los dos sentidos. Igual que yo le puedo decir a la centralita, la temperatura son tantos, la centralita me puede decir a mí, enciende. Y no hay que estar preguntando todo el tiempo. Es mucho más corto y mucho más eficiente. Esto tiene después su explicación de la forma precisa en la que el mensaje se... Pero eso a nosotros no nos preocupa. ¿Vale? No nos preocupa. Lo que nos preocupa es que eso funciona. Igual que a ti no te preocupa cómo se monta un mensaje de HTTP para ver a Google. Eso a ti no te preocupa. Pero sabes que tienes que poner lo que sea de Google, ¿no? Bueno, pues esa es la historia. Lo que pasa es que obviamente para que funcione hay que montar un servidor de esta historia en nuestro centralita de domótica. No preocuparse, se monta muy fácil, lo vamos a ver. Y lo que sí vais a ver es que, bueno, por supuesto es un código abierto, es gratis y todo ese tipo de historias. Y tiene su dashboard, que es como este, en el que prácticamente no entraremos jamás. Pero queda muy bonito, ¿verdad? Queda muy simpático. Pensar que esto que corre la Raspberry Pi, en esa tan chiquitita que tenemos ahí, este lleva procesado 107 mil millones de mensajes. Vale. Y aquí nos dice muy claro que se están usando 300 slots, 300 huecos para emitir y recibir mensajes de, agarraos bien, 2 millones no sé cuántos que le caben, o sea que a la vez, y esto está corriendo en la Raspberry, o sea que esto puede con mucho. Si queréis, para que os hagáis una idea para qué sirve este dashboard, me he conectado al mismo, y si yo aquí pongo el mensaje del sensor, esto de aquí, esto que dice TT1 tele, ahí se me ha ido para abajo. Va tan rápido que ni lo pillo. No, este no era. Este. Este que es el que da la humedad. Lo pongo aquí. Y le digo... Perdón, lo estaba poniendo donde no era. Aquí. Aquí. Y le digo, oye, suscríbete. Me dice aquí, suscrito. Cada vez que este manda un mensaje, el mensaje va a salir. Nos podemos suscribir a varios. Igual que tenemos ese, pues teníamos aquí otro distinto, este que dice state. Se me ha movido antes de que lo haya pillado. Lo pongo aquí. Suscrito. Bueno, pues dentro de un momento empezarán a salirme aquí dos mensajes. Este está enviando. Así de fácil. Mirarlo. ¿Qué tiene los mensajes? ¿Lo veis? El mensaje con la temperatura o la humedad. Y el mensaje con a dónde está conectado el canal y no sé cuántos, el estado. ¿Vale? Funciona. Es así de fácil. ¿Vale? ¿A qué venía todo este rollo? Todo este rollo
venía a que cuando montemos un servidor MQTT, que sepáis que simplemente es el que escucha los mensajes de nuestros dispositivos, ¿vale? Los guarda para dárselos a la centralita lo más rápidamente posible y el que le envía los mensajes a los dispositivos. Eso es MQTT, ¿vale? ¿Y por qué usamos MQTT? Porque ocupa muy, muy, muy poquito, ¿de acuerdo? Es muy chico, ocupa poco. Y como los mensajes ocupan poco, pues puedo tener muchos cacharros en mi red y que me hagan daño. Eso es todo. Pues señores, eso era el mensaje de hoy. Hasta la próxima.